Nuevamente, la Fiscalía General de la República presentó ante los diputados reformas a la ley de lavado de dinero. El fiscal general dijo que esta nueva redacción, que ya había revelado su antecesor Douglas Meléndez, contiene un nuevo texto que se modificó con ayuda de Naciones Unidas. Nueva burocracia. Lo que sí estamos analizando es la creación de nuevas entidades de coordinación entre los distintos sectores público y privado que permitan un mejor control y detección de lavado de activos y financiamiento de acciones de terrorismo. Hay nuevos delitos que se están planteando, así como nuevas penas, pero realmente es poder quitar toda aquella grasa que tiene esta nueva ley de lavado y que no se acopla a los requerimientos de todo país de primer mundo. Se mejoran, se introduce la figura de la conspiración y el apoyo para la asociación ilícita que viene de otras legislaciones especiales, y las penas se manejan en un rango entre 8 y 15 años. Se establece también un régimen de sanciones. En la ley actual no existe la posibilidad de sancionar a aquellos que tengan un incumplimiento en esta norma. Se traduce en una protección de la economía salvadoreña, de los negocios que son responsables. Los diputados estudiarán el proyecto, pero están conscientes que la actual ley no solo está desfasada en algunas partes, sino que podría ser más fácil su aplicación y su rango de acción se amplía. Estamos seguros que hoy sí viene esto más actualizado y más acorde. ¿Acorde a qué? Aquí hay muchas recomendaciones del GAFI, GAFIC, EGMO y experiencias también de la Fiscalía Salvadoreña, que va a ayudar a cubrir aquellos huecos que todavía nuestra ley anterior tenía, que permitía todavía que la delincuencia pudiera sobrepasar la ley. No tenemos que tener una ley que genere una carga administrativa que no tenga mayor fondo, sino que solo forma, sino que tenemos que tener una ley efectiva. Y precisamente esta ley tiene componentes también, entendemos, de prevención de estas conductas de lavado de activos. El anteproyecto pasará a ser estudiado por la Comisión de Seguridad para su posterior aprobación por el Pleno de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.